este festival lo venimos militando desde el año pasado. Es importante que Viedma, que Patagones tengan un festival de cine, así que para nosotros es un honor. Un poco lo empezamos a armar con Sebastián Lavarone. Unimos nuestras dos productoras humildes, que son Kilómetro Sur y Minga, y a partir de eso empezamos a bocetar un festival. Hicimos la primera edición el año pasado, en lo que fue en marzo, y la verdad que asistieron más de 500 personas a lo que fueron todos los días del festival, donde hicimos proyecciones al aire libre, lo mismo en diferentes salas, mismo acá en el Centro Municipal de Cultura también hicimos proyecciones y muestras de fotos. Y bueno, debido al éxito del año pasado, y hoy más que nunca, con toda la coyuntura social que estamos viviendo a nivel cultural, económico, todo lo que está pasando, hablando con Seba con más ganas, dijimos, che, vamos a hacer esta nueva edición. Este festival de cine social tiene varias categorías. Estamos en la Patagonia, entonces tenemos principalmente una categoría para los materiales audiovisuales patagónicos, que a nosotros nos parece súper importante, porque hay un montón de realizadores, realizadoras, que son acá de la comarca y mismo de la provincia y de la región, y es importante darles un lugar. Y a su vez tenemos convocatoria para los cortometrajes nacionales, para los largometrajes nacionales y también para los cortometrajes y largometrajes internacionales. Un gran equipo que con mucha pasión y con muchas ganas se pone a ver las películas y de eso se hace una curaduría. Entonces los curadores y curadoras miran las películas, se hace una selección y de esa selección de más de 400 películas que nos llegan, 32, 33 más o menos son las que llegan al público. Y si alguien se quiere inscribir con respecto al festival, lo puede hacer a través de plataformas de inscripción que son Film Freeway y FEHOME. Y a su vez nosotros tenemos nuestra página web, que es el Festival de Cine Social de Río Negro, y ahí pueden inscribirse todas las películas nacionales. Así que quien tenga una película, más que nada se la vamos a recibir, a curar, y si va dentro de la temática del festival, que es un festival de cine social, de derechos humanos, de derechos ambientales, seguramente, bueno, si está dentro del encuadre, pueda participar del festival. Para mí también lo que se hace interesante dentro del festival es que uno no solo se encuentra con películas quizás que nunca vio, que no sabía que le gustaban y que le pueden gustar, sino también se puede encontrar con los realizadores y realizadoras, que eso está bueno, ¿no? Y para los realizadores y realizadoras también. Digo, agarrás, presentás tu película y el público te da un feedback, te dice me gustó, no me gustó. Me parece que eso es interesante. Con respecto a la convocatoria que me preguntás, hasta el 1 de febrero recibimos películas. Seguramente haya una mínima extensión más, porque siempre damos un changüí para alguien que se le pasó la fecha, que será hasta el 15 de febrero, pero bueno, eso está por verse. Hasta el 1 de febrero está abierta la convocatoria. Así que quien quiera participar, quien tenga un corto, que tenga un largo, que esté haciendo, que esté contando historias, lo vamos a recibir con todo el gusto del mundo. Y después para la fecha, nuestra idea es abril, así que segunda, tercera semana de abril estaremos llevando a cabo el festival.